¡Hostia! Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, bienvenidos a Ranked Permadeath. Esos son los personajes que tenemos actualmente moridos. Se dice muertos, pues vete a tomar un huerto. Amigos, lo he dicho, los rojos son los que están muertos, ¿vale? Y los azules los que están vivos, ¿vale? Estos son todos los personajes muertos, así que vamos a ver qué tal. Por cierto, hemos hecho apenas 4 partidas. Tengo que decir que esto lo estoy grabando el día 15, o sea, unas horas mucho más tarde de que se publicara el primer vídeo, ¿vale? Ranked Permadeath, te resumen rápido, es una serie en la cual vamos a jugar Ranked y en cada ronda que muera un operador, ese operador no podrá volverse a jugar, ¿vale? Por cierto, voy a poner una nueva regla, porque en el primer día, es decir, ayer, bueno, no sé cómo publicar esto, me salté una de las reglas por el forro de los santos gerundios, vamos a decir así, ¿vale? Y es la regla que dije de si juego en un mapa que es alemán con un operador que es alemán y sobrevivo, con una vida extra. No me voy a acordar de eso, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es, vais a ser vosotros los que me vais a dar vidas extras. ¿Cómo? Por cada 1000 likes, una vida extra, ¿vale? Sí, por cada 1000 likes que tenga el vídeo de Ranked Permadeath, tendré una vida extra. Y esa vida extra como tal sí que se va a poder, ¿cómo decirlo? Guardar, ¿vale? Sí que se van a poder almacenar. ¿Por qué? De aquí a, yo que sé, cuando lo necesite, me pondré a revisar todos los vídeos de Ranked Permadeath e iré contando, ¿vale? Por cada 1000, una vida. Que tengo en el primer vídeo 2000 likes, son 2 vidas. Que tengo en el segundo vídeo 1000 likes, pues son una vida extra, ¿vale? Para que así, al final del todo, que claro, tenéis en cuenta una cosa. Es que llevamos, ¿cuántos personajes llevamos eliminados en 4 partidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personajes eliminados en 4 partidas. Hay 71. Echa cálculo, ¿vale? O sea, literalmente es nada menos. Si seguimos con esta racha, literalmente en 6 vídeos, nos hemos quedado sin personajes, ¿vale? Por eso quiero literalmente hacer esto y vosotros vais a, bueno, pues vais a ser los que vais a poder influir tanto positivamente como negativamente, ¿vale? Así que lo dicho, si queréis que sigamos, dadle ricotazo like arriba. Y estoy aquí haciendo tiempo, pero esto no empieza. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! Decir que la primera partida que hicimos, o el primer capítulo que hicimos, estaba full frío. Ahora a ver qué tal. Esto estoy grabando a las 7 menos 20 de la tarde, ¿vale? Se ha publicado hace una horita el vídeo como tal. Y a ver qué tal, a ver los comentarios positivos que hay después de todo esto, a ver los likes que hay en ese primer vídeo. Y dependiendo de eso, pues aquí vendrá este vídeo. Por cierto, ¿este WhatsApp va a venir o qué? Bueno, pues hago una pequeña pausa, porque si no, vaya tela. Me ha traído un monstercito. De hecho, Monster, ¿vale? Monster, patrociname, guachín. Monster verde, pero el Monster cero. Me diréis, Carmelo, ¿qué demonios pone ahí? Es que tengo la cámara en modo espejo. Bueno, pero si ya ha empezado. Juan el caballo, no me digas que hay una persona llamada Juan el caballo. Por favor, que esté en mi equipo. ¡Oh! ¡Está en mi equipo! Por cierto, creo que he puesto esto bien. ¿Se ve esto? No, no se ve, tío. Vale, no se ve. Vale, vamos a quitar consulado. No se ve. Es que he puesto el R6 Tab. Y voy a ver si funciona. Voy a ver un segundito. Vale, segundo screen. Vale, vamos a poner esto. A ver si funciona así. Pues no, no lo veis vosotros, tío. Vale, tenemos en la partida, voy a decirlo, ¿vale? Hay 2 diamantes. Y nada, esmeraldas, platinos, etc. Voy a quitar la aplicación. He puesto el R6 Tracker, ¿vale? Unas, pues quítela, hombre, quítela. R6 Tracker. ¿Cómo se llama el tracker, tío? No me aparece el tracker. Vaya, pues la he liado con el tracker. Vaya, pues ok, voy a abrirme esto. ¡Juan el caballo! Vamos a ver qué tal. Sabe a culo. Más que nada, a ver, lo digo. Es que me acabo de lavar los dientes hace 10 minutos, no me he acordado y he dicho, pues un monster. ¿Cómo puedo poner el tracker, tío? Aquí, R6 tracker, ahora sí. Vale, ¿aparece ahora? No, sigue sin aparecer. Vale, ¿qué mapa es al final? Villa, qué basura, tío, qué barbaridad. ¿Queréis que coja una mira en esta posición, este mapa? Tío, no me aparece aquí en la pantalla, tío. ¿Por qué? Mira, para que aparezca lo que puedo hacer es agregar captura de pantalla, añadimos este y pongo justamente aquí. Ahí estamos, ¿vale? ¿Se escucha? Vale, se escucha perfectamente. Vale, pues todo bien, todo perfecto. Esto por aquí. Posición la típica, pues una mira. El lobby de cómo es el lobby este. ¿Esto qué pasa? ¿No aparece? Ahora sí, vale, voy a quitar esto de aquí para que se vea todo. Vale, lo dicho, tenemos esmeralda, diamantes, tal. No engañaros. Uy, bueno, se va a ver en negro cuando lo ponga. Ah, eso no me gusta mucho.
Vale, pues lo pondré. Si tengo C4, sí, vale, sí. Vale, he quitado esta vaina. Quito de pantalla, vale. No me creo, gente. Pensaba y esperaba que el lobby bajara un poquitico, ¿vale? O sea, me refiero al lobby. El nivel del lobby bajara un poquito al principio, ¿vale? Que luego ya fuera aumentando. Más que nada porque llevo bastante tiempo sin entrar a jugar y tal. Y esperaba, pues, un poco menos, ¿vale? Más chulo así. No, 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 el caballo, no. ¡Ay! ¡Con el caballo! ¡Hostias! Y tú eres diamante. Me cago en 10. ¡Qué barbaridad! Ya, 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 ya me imagino, ya. Hola, señor. Hola, amigo. ¡Qué barbaridad! Pues ya empezamos, no, ya cago yo con esto. Me lo pongo en la punta del cipote. ¡Qué barbaridad, tío! Pues yo poner esta mierda aquí. ¿Qué cañas es, tío? Que se vaya, vaya, puta tela, tío. Qué barbaridad, con Juan el cipote. Me quedaré allí. La hemos liado, no tenía que haber hecho eso. Vale, tú por allí, pana. Vale, hemos vetado a As. Es que encima eso, hemos vetado, hemos hecho unos buenos vetos para literalmente ir a por una mira. Vale, todo esto listo. Voy a poner bien. Venga, me seco los pezones. Seca las manos. O sea, es que no hay sentido para cerrar eso ahí nunca, ¿eh? Pero es que aunque no haya mira, tú qué realidad. ¿Me cubres aquí, tío? No. Vale, ya hacen aquí, por favor, cúbreme aquí, tío. Vale, venga, vamos, juega el caballo, vámonos. Ojalá el caballo sea hacker, tío, de locura. Puede jugar un poco mejor allí, tío. Es que está jugando un poco extraño. Como si no tuviera ni puta idea de jugar el Wamai, ¿eh? Por como se está moviendo ahí. Una alarmita, ponme una alarma. ¿Quién ha muerto? Ah, bien, el Deimos. Ah, no, es, no más. Es una as, tío. ¡Amigo! ¡Cúbreme, coño! Nice, one more. Gracias, gafame, tío. Tengo un tío aquí. Vale, no puedo dejar de hacer esto. Más que nada porque me tiene un buen ángulo, la verdad. Yes. No más on corridor. Vale, gracias, tío. No, está bien, está bien. No más muerta. Vale, no más muerta. Ey, ¿ha muerto aquí? Sí, vale. Vale. Tiene que haber puesto la mira más para la izquierda, tío, soy retrasado. Está aquí, ¿verdad? Están los dos. Queda el último atacante. Allí, vale. Hostias, espérate que nos mata otra vez tú. Otro van corto. La vez que son las piernas. No, está aquí tú. Aguantado, aguantado. No tengo prisa ninguna. Bien, vale, bien, bien, bien. Pues no sé por qué, o sea, tengo la vista en el ojete. Me acabo de ver allí como una persona. O sea, dos patas así quietas. Bueno, sí, plan, dos piernas. Vale. No me acordaba que estaba en la serie esta en la que si muere un operador, se muere. Claro, se muere, como su nombre indica. Parece lógico, pero no lo es. Vale. Ella está muerta, ella está viva. Ok. No, cojo una Ella. Voy a coger una Ella, me apetece jugar agresivote por aquí, ¿eh? Sí, vamos a jugar agresivo, gente. A ver, lo de la Zami con ese refuerzo, mi amigo Juan el Caballo. En fin. No pasa nada, Juan el Caballo, yo confío en ti. Ha sido un lapsus, ¿vale? No pasa nada. Un poco ahí extraño. Luego también te digo que me ha puesto una buena Zami, ¿vale? Porque se me ha ido por completo. Está bien hecho, no pasa nada. Las que entran por las que salen, las gallinas, tío. Vale, venga, Juan el Caballo, esto que arreglamos tuyo, chaval. Confío, 100%. Juan el Caballo, ¿estás viendo este vídeo? Ni te preocupes, ¿vale? Esto está ganado ya. Esto está Betty Nation.
Y esto iba a cerrarlo, pero no hace falta. Que se cierre desde medio. De hecho, ¿se cierra o no se cierra? Lo podría cerrar, pero no voy a cerrar. Vamos a cerrar uno, sí. A ver. Vale, y mi idea era quedarme justamente por aquí. Te vas, cariño, dame un besico. Vas a salir, pero no pasa nada. Nos vemos. Adiós. Vale, mi idea era quedarme acá. Ay, va, era esta. Soy retrasado, tío. Qué puto monger que soy, te lo juro, eh. Era esta de aquí, tío. Eso, yo digo, me estaba sonando muy raro que se reforzara esa, tío. Aquí estoy muerto, tío. Ya la he liado. Pero además 100% se refuerza esta. Soy tonto, tío. Es que hace tiempo que no juego este mapa y aparte ya sabéis que no hace mucho que no juego. Nada, aquí no puedo hacer nada, eh. No puedo hacer nada ahí, ¿vale? Pues lo que puedo hacer... No, es que no puedo hacer mucho. Es que me estaba sonando rarísimo, digo. No me suena haber reforzado esto en la vida. Vale, estaba rompiendo la ventana. ¿Qué ventana es? Buena pregunta. Bueno, para la gente que no lo sepa, sigo sordo del oído izquierdo, ¿vale? Más que nada porque en 3 horas no se me va a quitar el tapón de cera. Vale, está en el fondo. Vamos, amigo. ¿Qué me cubren ellos exactamente? ¡Hostias! Me ven, sí, me ven, tío. Ah, unsafe. Fallo mío completamente, tío. ¿Por qué me meto aquí? No lo sé, tío. Quiero rodear, tío. ¿Ves? Es que no sé por qué va a ser, no veo, tío. Vale, está aquí. ¡Yee! ¡Vaya! Iba a decir una palabrota. ¡Vaya rata que soy, ¿no? Madre mía, menos mal que estaba tocadilla, yo creo, ¿no? Si no es imposible matar a eso. ¿Sabes lo que pasa, gente? Una cosa que me ocurre cuando bebo, por ejemplo, las energetics, las energéticas, es que me ponen demasiado acelerado. O sea, pero muy acelerado, ¿vale? Y lo que me pasa es que empieza a hacer cosas sin sentido. O sea, ese refuerzo ahí. Estaba reforzando y he dicho. Digo, es que creo que esto no va aquí, tío. Digo, yo sé que reforzaba aquí una. Pero llevo. No me engañaros, igual llevo sin jugar este mapa 3 meses. No me engañaros. O sea, ojalá pudiera ver las estadísticas de mapas jugados en los últimos tiempos. Este mapa lo mismo, llevo 3 meses sin jugarlo. Y lo peor, o sea, que me pongo y digo. Vale, yo sé que se reforzaba uno y era tirando a la pared. Pero claro, digo, no sé, no recuerdo por qué. Y ahora efectivamente digo, ah, vale, ya he recordado, ya me enteré por qué. Vale, aquí, guau, es que no me acuerdo. Vale, hacemos este de acá. Este sí. Qué barbaridad, tío. Por eso es tan importante seguir jugando R6. Literalmente, vale, la constancia. El dejar de jugar literalmente significa que, pues que vas a hacer luego cosas de puto sin sentido. Vale, lo que hace la gente. Oye, Caramelo, ¿qué hago si acabo de empezar a jugar o acabo de volver a jugar después de no sé cuántos meses? Literalmente ponte a jugar, vale. Mira yo, un puto papanatas soy ahora. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner este. Taca, taca, taca. Este, abro para aquí abajo los pieses. Y vamos a hacer uno más por aquí mejor, ¿no? Vale. ¿Puede alguien quitar esa música? Ese tenía que haberlo puesto abajo a la izquierda. ¡Grande, Juan el caballo! Tengo un alambre más. Está mal puesto, el refuerzo normal se pone en el medio. Es decir, esta de la puerta tendría que haberla puesto
allí a la izquierda abajo para que cuando el tío entre a mí no me pegue, ¿vale? Bueno, ahora mismo aquí no debería pegarme. He puesto la trampa allí para que cuando esté aquí y una persona entre. Estoy escuchando un dron. Lo malo es que no sé si está a la izquierda. Lo escucho a la derecha, pero no lo sé. Está aquí. All with me, all hold with. Toma esa bomba de casca, muy buena. Think I'm ping 4. 8 metros. Un buen pasillo. In hallway. Quiero ir a perder pasillo, Nice. Nice. Tú en el pasillo. Dale, dale, dale. Está mirando el barato, tío. En el arriba, ¿vale? Gracias. Muy buena, tío, muy buena. Muy buena. Me sigue mirando a rotación, ¿eh? Si hubiera venido para acá, debería haber muerto. Vale, bien, tío. Muy bien. Tengo solo ahí, ¿verdad? Vale. Es una Grizzlock. Pero me imagino que ha marcado porque está ahí, Living Room. Como si fuera el nuevo en el juego ahora, vaya. No tengo ni idea de qué es Living Room. Detector. ¿Puedo cogerla? No, tío. Bueno, amigo. Me dejaba cogerla, pero somos. ¡Oh, vale! Vale, de momento muy bien, oye. O sea, me gusta. 3-0 al cambio de bando, va muy bien. ¡Eh! ¡Qué grande! Juan el caballo, ¿no? No tengo tiempo para esta mierda, dice el tío. Pues ya sabes, meta partida, tío. También tengo una cosa. Villa es de los mapas que más odio. Vale, no me gusta. Vale, hostia, pues qué bien, te lo digo, qué bien. Qué puto bien, tío. Vale, ¿qué utilizamos? Aquí un flores viene. Viene muy bien. Ay, no era una as lo de antes, ¿cierto? As, sí, era una as, claro. Sí, 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 sí. No sé qué elegir, Pillamos una knock. No sé por qué reviví una knock, O sea, ¿por qué reviví una knock, gente? Ah, no, 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 una knock no puedo, vale, vale. Olvidadlo, tío. Vale, no. O sea, olvidadlo. Digo, ¿por qué? Digo, sé que esta murió, pero digo, me aparece aquí. Claro, porque en mi mente los que están bloqueados son los que han muerto. Claro que sí, máquina. Sigue soñando, crack. Vale, personajes que me van valiendo verga. Este personaje. ¿Dónde están? Vale. Un back aquí viene muy bien. No, es que no me acuerdo, tío, de las posiciones ni mierda, tío. Venga, un panita como este. Tienen mirado algo. Ese es un Lesion, ese es un Rook. Vale, me viene bien así. Eso sí, ¿qué equipamiento tengo? Pillo esto. Sí, porque estoy viendo que no hay Breachers. Y aparte de no haber Breachers, tampoco hay operadores enemigos que nos inhiban, ¿sabéis? Vale, pues estaba abierto. Vale, vamos para arriba. Esta es la cojo, mira, es esta. No, es la 1.5. Oh, hostia, Juan el caballo, no, tío. Todos menos él, tío. Pedro Neo, crack. Vale, una mirita. Can you break the mira? As. As. Can you break the mira? ¡Hostia! Ya. Error de novato completamente, ¿eh? ¿Qué coño es? Pues ya, ya no es nada. Vale. Pues muy bien, hombre. Nada, fallo completamente mío. No, no puedo decir nada. O sea, fallo completamente mío. No ha sido ni fallo de cobertura ni nada. O sea, tendría que haber estado recargando. Le he dado a recargar. No sé si me ha llegado a recargar. He visto que tiene una bala. He vuelto a hacerlo y digo, pues mal.
Oh, no es try. Está bien hecho, tío. Está muy bien hecho igualmente. Venía ahí hasta el apuntado, tío. Está bien hecho. Nada, fallo mío completamente. Aquí, error muy gordo. Ya sabéis que yo soy muy autocrítico. Error gordo. Estás recargando cuando estás haciendo ese tipo de rappel. Bueno. No escucho a mi Lucy. No pasa nada, tío, no pasa nada. O sea, aquí he cometido muchos errores también. Vale, voy a apuntar por aquí a que ha muerto Capitao. Vale, Capitao, pues muy, muy bien. No ha durado mucho, la verdad. Vale, ¿qué utilizamos? ¿Qué me pasa esto? Está gritando, ¿no? Ahí ya está. Ah, mira, ve, la lucecita. Pipo, pipo. Ahí está. Van a ir a la otra. A la otra podemos meterle. No sé qué pillarme, tío. Un Cermen, no, aquí un Cermen no vale para nada. Vale, van a estar justamente en la posición de aviación. No, tío, no sé, ni, no, es que no sé ni cómo se llama, tío. Esta de aquí, no me acuerdo. Aquí, se la pone aquí abajo, tío, soy retrasado. Vale, vamos a ver personajes, ya que esto no voy a utilizarlo. Una Grislo que está viva. Ah, no lo sé, tío. Grislo que está viva, no lo sé. Pillo un Blitz, va. Aquello, ¿dónde está? ¿Cómo se llama eso? Trofeos, cojones, madre mía. Aquí es donde hemos estado ahora, tío, atacando. Vale, mucha trampa y trampa de Frost me sirve. Vamos a entrar, yo creo que desde abajo. Desde fuente, vamos a entrar directamente desde abajo, ¿vale? Puro puseo intenso. Desde aquí, o sea, puseito rápido. Podría haber ido por la izquierda también, pero bueno. No, me he perdido. Ah, sí, esto, vale. Madre mía, estaba totalmente perdido, vale. Vamos a entrar desde muy abajo. ¿Este tío viene conmigo? Sí. Hay que ir a por ese primero, ¿vale? Tiene que botar más 100%, ¿eh? Vale, marcamos. Vamos recargando. Quiero ver trampas de Kafka, era mi miedo, tío. Es que no sé si viene alguien por la espalda, tío. Vale, vale. Puta madre, bueno, al menos me mira hacia ella, no me ha quitado tanto daño. Trampa de Kafka, no. Vale, me cubre el pasillo, Sofía. No, le he dado sin querer la C, tío. No, le he dado sin querer la C, fue mío. Manos de cerdo, tengo. Fue mío, le he dado la C sin querer. Es decir, le he dado a agacharme, ¿vale? Lo malo de esto, gente, aunque vayamos 3-2 y caemos 4-2 y tal, ya son los dos operadores que he muerto, ¿sabes? O sea, que he matado. Oh, hostia, amigo, se te va esa, ¿eh? Frost invasion. Ya, tiene mal ángulo realmente para holdear. Fállame aquí. Kafka hace mucha pupa, tío. Hace bastante pupa. La verdad. Hace mucha pupa. Y ya no solo porque te mate y tal, sino porque tienes que ir viendo literalmente todas las... todas las puertas. Si no, por ejemplo, a esa Valkyria me lo hubiera comido. Pero no sé si justamente a la derecha tengo ahí algo, ¿sabes? No me da tiempo a mirarlo o a estar reactivo. Vale, Bleach ha muerto. Aquí he muerto porque le he dado a la C. A la C me he tirado al suelo. Sin más, vale. Vale, van a estar en cocina. Pues un Sledge, va, que hace mucho que no utilizo. Y me da un poquito igual perderlo porque lo he dicho. No, es que no lo utilizo nunca. Joder, también te digo una cosa. Si puedo rescatar... o mejor dicho, puedo revivir a uno y uno. Es decir, un atacante y un defensor. O sea, tenés en cuenta que de momento solo han muerto atacantes, tú. Qué bárbaro. Voy a ver un momentillo lo que tengo por aquí. ¿Qué más tengo con esto? Vale, martillo, vale. Van a estar en cocina. Cocinita, cocinita. Atacaremos la posición de arriba, arriba, arriba. Qué fail, tío. Qué fail. Pero bueno, a ver, en este caso, ¿aquí qué podría haber hecho? Si acaso... jugar más...
más tranquilo. Porque sabía que no había una persona para atrás, pero esa persona ha ido ultra lento. Esa persona estaba seguramente en carrera principal, que es el que se ha comido a la Sofía. Tiene que haberlo limpiado en lugar de hacer otra cosa. Sí, 100%. De hecho, podría haber jugado eso mucho más lento. Vale, vamos justamente hacia arriba. Vamos darle, amigo. Toma, nice. Ah, ni disparado ahí y la han matado. Opa, con el caballo. Pues, bueno, que se han pegado a ti también, Tú eres de los míos, máquina. Este día está aquí. Bien, vale, muy bien, muy bien. Vale, Borussia Dortmund. ¿Cómo va? ¿Estás entrando? Hostias. Creo que está aquí de izquierda. Vale, ¿cómo te ha matado? A ver, los tiros. De frente, aquí. Amigo, eres tú, joder, hermano. No está, tío. ¿Ha muerto alguien? ¿Yo quiero alabar? Ya, yeah, I'll be dead. Ok. ¿Qué tenemos? ¿Qué más es ese? Tío, ¿esto rompe como el culo o qué? Vale, se ha muerto mi contigo, tío. A ver, podría seguir mirando arriba, pero tengo la puta puntería de invertido impresionantemente mala. ¿Está afuera? Va a destruirse. Está afuera, tío. Que estaba 100% seguro que estaba afuera, tío. Bien, vamos, bien, bien. ¡Vamos! Bien, Juan el caballo, bien hecho, hombre. A Bobby chaval. Soy muy malo, la barbaridad. Espera, vale, primero, por la carísima, tú. Por la carísima, tío. Y he quedado el último, ¿sabes? ¡Qué barbaridad! Más se va Juan el caballo, que es una máquina. Vale. Vale, ha muerto Capitán y Bleach. Han muerto dos personas. Vale, vamos a salvar ahora. Subo de rango, ¿vale? Ya sabes que podemos revivir a dos personas cuando subamos de rango. ¿Cuánto? ¿Ciento cuánto? 116, vale. Vale, vamos para atrás. Vamos a revivir. Tiene que ser un atacante y un defensor. No tiene por qué haber muerto ahora, ¿vale? Pero voy a revivir. Vale, atacante. Voy a revivir a Bleach, ¿vale? O sea, ahora mismo Bleach y Capitao están muertos. Voy a revivir a Bleach de nuevo, ¿vale? Espérate, vamos a poner una regla. No puedo revivir a dos personas, o sea, al mismo operador dos veces seguida, ¿vale? O sea, en la siguiente ya sí, pero aquí no, ¿vale? Voy a dejarlo así. Vale, ha muerto este y Capitao. Más que nada porque todo el rato haciendo lo mismo, voy jugando todo el rato agresivo con Bleach, 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 y luego muere y lo revivo. Este lo he revivido creo que antes, si no recuerdo mal. Vamos a revivir de aquí a uno, va a ser... Bleach, no, te imaginas... Una IQ, vamos a revivir una IQ, va. Es que IQ en verdad la utilizo para el arma, tío. Capitao, venga, Capitao. Que no tiene ningún sentido como ha muerto. Vale, Capitao, uno revivido. Y defensores, un lesion, tío. Un lesion. Vale, ahora sí que sí. Está mi pana revivido, está mi pana revivido. Venga, seguimos, vale. Let's go, amiguito. Let's go, vamos a ver la información que tenemos por aquí. Ah, mira, ahora sí se ha puesto, ¿se ve? Ah, ahora sí se ve, vale, ahora sí, vale. Es que antes no estaba poniéndose.
Esto lo puedo quitar. Ya no se me quita. Vale, 1-2, 5 partidas. Vale, un 80% win rate. Está bien. Venga, me apetece. Uf, gente, lo he pasado. A ver, he actuado mal, he cometido errores de novato, pero bueno, para esto hago este tipo de series, ¿vale? Para literalmente yo obligarme a jugar y para que también vosotros, pues oye, os guste y os divirtáis, ¿vale? De hecho, voy a poner un momentillo. Aquí lo tengo. Vale, voy a poner un momentillo aquí cómo va el vídeo, ¿vale? Ya que el vídeo se va a terminar de publicarse. O va a terminar en unos 20 minutos. Y de momento se está estrenando. ¿Cómo va? Pues no sé muy bien cómo va, la verdad, está aquí. Vale, hay unas 250 personas actualmente en el estreno. Está muy bien, ¿eh? La verdad, está muy, muy bien. No sé cómo va a nivel de likes. 150. Bueno, 175 likes. Va bastante bien, va bien, va muy bien, la verdad, va muy bien. Vale, o sea, va muy bien. Ya que van a pasar casi 2 horas. Casi a 100 likes, más o menos la hora. En cuanto sea la hora, van a ser, creo, unos 200 likes. Creo que sí, va a ser interesante. O sea, puede ser que llame atención. Pero tú, una cosa que estoy haciendo, que es la primera vez que lo hago. Ya sabéis que yo subo tanto vídeos como short, ¿vale? Pero casi siempre los vídeos son de cosas, digamos, ajenas, ¿vale? A los vídeos. ¿Qué pasa? Que tú los short puedes poner para vincular tus vídeos a los short, ¿vale? Es decir, cuando una persona está viendo un short, que los short es más fácil, porque son más recomendados que los vea la gente y tal, tú puedes recomendar un vídeo, pero lo que estoy haciendo es, por cada capítulo, voy a intentar hacer mínimo 2-3 short, ¿vale? Los publico el mismo día, en diferencia de una hora y tal, y así para que la gente le llegue y sepa qué es la serie, pero bueno. La primera vez, o sea, el primer capítulo, he hecho de momento 3, pero claro, ya no puedo hacer más. Para que vosotros veáis, ¿vale? O sea, las ideas de los short que he hecho han sido. Para que vosotros veáis, o sea, que hay que tener aquí una mente. He hecho la mejor serie de Rainbow Six Siege, ¿vale? Ese es para denunciar este. Dice: si muero un operador, se acaba Rainbow Six Siege. Ese es el segundo título del siguiente short. Y el tercero sería: ¿jugarías igual a Rainbow Six Siege así? Claro, porque. Una cosa que esa es otra, tío. Si supieras que vas a morir, obviamente no actuarías de la misma manera, ¿verdad? Pues justamente de eso va el short, ¿vale? Un short cortito, 20-30 segundos, 40, no, 20-30 segundos. Aquí literalmente es eso, yo muchas veces no juego o de normal, ahora sí porque soy un patata, ¿vale? Soy un papanatas de cuidado, ¿vale? Soy muy malo. Pero de normal actuaría de otra manera con respecto a jugar aquí, porque aquí ya no es el ganar o perder, ¿no? Ya es el que te maten o no, o sea, yo puedo ganar de 4, o podemos ganar una partida de 4-0, pero haber perdido a 4 peleadores por el camino me renta. Uf, ¿sabéis? Vale, estamos en defensa. Me gusta, like it. Ah, mira, si lo pone aquí en el esto, en el contrario. Si lo pongo aquí, ¿aparece? No, no aparece, tío. No, no aparece, bueno. Vale, vamos a ver el lobby de esta partida. Voy a quitar Villa, es que no me gusta mucho ese mapa, tío. Vale, el lobby de esta partida es Esmeraldas. Esmeraldas, lobby de esmeralda es, tío. Sí, lobby de esmeralda. Lobby de esmeralda. Vale, Villa no, por favor. Vale, club, defensa. Venga, me puedo resarcir de esa primera partida que hice en el primer episodio, que es literalmente lamentable, la verdad, es lamentable. Lamentable la primera partida, eh. Defensa, quitamos un Maverick, que toma por culo. Una Doka Heavy, yo quiero vetar algo. De hecho, no es mala Doka Heavy, eh. Venga, es un buen ban. Pero quiero algo divertido, ¿sabes? No quiero al final jugar en mismas partidas de siempre, exactamente todo igual. Para que se haga este tipo de serie. Vosotros sabéis, gente, lo complicado que es crear contenido de R6 cuando ya lo has hecho todo en ese aspecto, tío. Es decir, al final, R6 es un juego muy complicado para hacer contenido por el hecho de que no deja de ser un 5v5, no hay más. O sea, ya está, no hay más modos, no hay más. Es un 5v5, ya sea casual, un ranked o ranked, todo igual. Me invento estas series aquí de la manga, digo, para hacerlas más interesantes. Pero total, luego la gente juega exactamente todo igual, que lo entiendo. Vale, ¿qué utilizamos? A ver, un Ferry me molaría jugarlo, pero bueno, como no lo van a vetar. ¿Qué utilizo, tío? Vale, voy a poner aquí personajes, venga. Voy a repetir, por cada 1000 likes en los vídeos, que de hecho, eso, o sea, uff, qué guapo, uff, tremendo lo que se me acaba de ocurrir, perfecto. Vale, vamos arriba, ¿no? Aquí, perdón. Este está muerto, ¿verdad? Muy muerto, efectivamente. Este está vivo, perfecto. El Caiz no lo tengo, tío. Me lo han matado. Me lo han matado el canario, lo siento. Vale, pillo este. Aquí no tengo una caca. Tengo el Doraete, pues el Doraete. Tengo la Bailiff, me gusta. ¿Qué más tengo?
Sí, esto también. Es que creo que Kai está muerto, ¿no, gente? O está vivo, no lo sé. Me voy a quedar en pasarelas, ¿vale? Este tío está AFK y creo que este también. Voy a ir a pasarelas. Hello, guys. A ver qué dice mi pana. En mi caso, perfecto. Vale, vámonos para allá. Una rotación. Vale, bien, bien. Empezamos bien. Ahí, ahí se empieza la victoria, la primera victoria. Un poquito más abajo. Perdón, ahí tenemos. Suficiente. Vale, me voy yo a garaje y me quedo por aquí. ¿Hay algún duro conmigo? Sí que ha pasado uno más. Bueno, no pasa nada. Voy a colocar el alambre en la escalera, ¿vale? A ver, esto está cerrando todo el garaje. No es demasiada buena idea cerrar todo el garaje, ¿eh? ¿Qué pasa tú? Gracias, tío. Más que nada porque luego te quedas sin refuerzos en punto, tío. Mi reflejo de mierda y mi punta de mierda. Tengo las manos mojadas desde el monster. Va tan frío. Hay tiempo que no disparo con una MP5, ¿eh? Se ha quedado una vida, tío. Literalmente una vida. Y ya, un facho no puede ser porque había muerto. Ven. Vale, y ven abriendo todo. Hemos cerrado eso. Sí, vale, gracias. Ahí tengo alambres. Buah, lo peor que tengo puesto el alambre en mi lado izquierdo, tío. Por el lado izquierdo no escucho. Se me ha hecho algo aquí. Estoy de acuerdo, vale. Me estoy despistando mucho, tío. Me pongo a mirar cosas sin sentido. ¿Deja Twitch, careful? Más a la izquierda, diría que no me puedo pasar. Si se pone el tío, se va a poner ahí en esta posición, ¿eh? Pongo cargador. Es que no sé si me ven. Si estando aquí, a esta altura me ven desde fuera. Ok, ok. I can, sorry. One with me, I'm gonna, sorry. Ok, cool, cool. Nice. Nice. Sorry. O sea, literalmente yo no podía moverme. Ah, bueno, un garage. ¿Echo un garage? Bot. Left. Lesión la madre que te parió. Si estás viendo la puta trazada que haces mirando allí. ¡Hostias! ¿Pero cómo eres así? Me disparan desde la izquierda. Estás viendo cómo sale la trazada desde la izquierda. Y aún así, miras para la derecha. Eres un puto amongolado, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué puta barbaridad, tío! ¿Qué es esto, tío? Uf. Y todo por tener que... A ver, me he tirado yo porque, bueno, manolete, también te digo, la cámara... No, la cámara está activa. De ver todo de Twitch. Voy a apuntar esto aquí, sorry. Doc. Joder. El morir yo, bueno, he jugado agresivo. ¿Tendría que haber jugado más pasivo? Sí, 100%, pero bueno, soy así de... Es que, no voy a jugar en punto, tío, lo siento. Voy a quedarme por ahí fuera, me voy a coger un vigil. No me apetece estar ahí en punto, ¿verdad? Ahí, que corremos como si fuéramos un puto titán. Un SMG. Vale. ¿Qué tío? Me he pegado con este, tío. O sea, que muera yo, vale. Que muera él porque no está atento y porque se sigue metiendo hacia la derecha. Bueno, pues ok. Voy a ir un momento esto de aquí. Ahí está. Si no, no veo. Esta es la trampilla, tío. Ah, que tengo. Pensaba que tenía otro arma, tú. No sé. Ah, bueno, claro, tengo este arma porque así corro más. De nuevo voy con la semi-auto. Con la secundaria, porque corres más y tal.
lo que ha hecho de disparar ha sido meter hacia abajo a la izquierda, ¿sabes? Porque este, el arma secundaria va hacia abajo a la derecha. Perdón, hacia arriba a la derecha. Vale, va esto hacia allá. Sí. Me voy a quedar aquí en garaje. Cierro, cierro. Métete de un punto, vete donde quieras. Me voy a meter en garaje, ¿vale? O sea, en garaje, pasarela. Posiblemente abajo, pasarela. Sí. No hay drones por aquí cerca, ¿verdad? Sí, hay drones, sí. Tengo que tener cuidado de que no me disparen desde la espalda haciendo wallbang, pero claro. Cosa mía, dura menos. Justo. Hostia, no vea, ¿no? Jump, drone upstairs. Jump. Ok, ok. Vale, nos han echado ahí, gente. La gente, no hay nadie en punto. No sé cómo cuánto voy a ver aquí, eh. Buena, amigo. No quería quedarme en punto, pero me han obligado, tío. Main. Cuanto pueda me piro. Voy a hacer como que corro para que al Desi no lo vean, ¿vale? Bueno, voy a hacer como que corro, voy a correr. One injured. Okay. One injured on back. Nice. I'm behind you. Vale, bien amigo, bien hecho. Vale. Vale. Azules me lo tienen, perfecto. Vale, pues te digo, ahorrando totalmente gracias a mis compis, eh. Y se ve que había un drone en garaje porque me está detectando la... La habilidad, ¿vale? One dead on kitchen. Es decir, consejo, ¿vale? Cuando tú estás con la habilidad de vigil y te pone herramienta engañada o algo así, es porque cerca de tu alcance hay un drone, ¿vale? Vale, aguanta aquí. Oh, vale, bien, vamos, bien, bien, bien. Venga. No hemos estado mucho tiempo en un garaje. Han sido... mira el tiempo, han sido 50 segundos. No es demasiado tiempo, sigue siendo tiempo, pero me han echado bastante rápido, ¿vale? Vale, dinero. Vale, misma que antes. Si me pillo un bandit. Pillo un bandit, 100%. Me pillo un bandit juguetón, juguetoncito. Y lo siento mucho, C4 no, ¿vale? Más que nada, porque si estáis viendo todo esto, hay dos C4, granadas y alarmas. Pero no hay alambres ninguno. Si me voy a quedar en la posición, bueno, no sé de momento qué posición me voy a quedar. Pero voy a quedarme protegiendo por abajo, ¿vale? Para que no entren desde abajo porque van a entrar 100%. Voy a meter aquí las baterías, ¿vale? Perdón. Se ha metido ahí, no puedo. No quiero perder tiempo. Vale, meto esta acá. Está perfecta aquí. De hecho, hacia la derecha. Esta me la van a romper 100%. También es cierto, máquina. Está a la izquierda, ¿verdad? Vale. Ay, me podría quedar yo aquí, en verdad, eh.
Vale, hay una persona, hay un drone en... Hay un drone ahí abajo. Esto no es necesario, tío. ¿Dónde está el drone? Lo malo es que no veo un culo, tío. A ver si veo algo, tío. Vale, me tienen un poquito. Hostias, esto es importante, ¿eh? Esto es importante por el hecho. Lo podría haber hecho ya, pero ¿cómo coño contaría eso ahí? Esto es importante, no, no, coño, esto es una muy buena. Lo podría haber roto mi panita, pero bueno. No hemos podido, no pasa nada. No está abierta la puerta. Ay, no coge el chaleco, tío. Me encanta el castle, ¿eh? Full roamer, tú. Opa, aquí han cortado la ruca abajo. Abre en punto. Sí. Mucho vida aquí, no deberían verme aquí. Nice, nice hitch. ¿Quién ha muerto? Ah, bueno, voy a... Es que me ven todo, tú. Buah, es que es muy arriesgado, tío. Es muy arriesgado. Quiero pasar para allá, pero no puedo, vale. Vale, puedo quedar aquí igualmente. Si ellos me ven en la cámara de garaje, estoy bien. El caso me tiene que ver ventana, por cojones. Si no, estoy muerto. Tengo que ser seguro. Window. Maybe one inside, careful on window. I don't know. Que no soy esta casa, tío. Nice. Aguanta, aguanta. Sé que no puedo aguantar demasiado, eh. No puedo hacer nada aquí, tío. Está aquí segundos. No van a venir. No van a venir. No escucho, tío. No escucho, tío. No sé si está a mi izquierda o a mi derecha. Diría que uno ha ido fuera, ¿eh? No, viene todo esto. No. Es que encima estaba todo. A ver, era línea de disparo, tío. Qué pena. O sea, la Ivana lo ha hecho. Me imagino que lo ha hecho a propósito, ¿vale? O no lo sé, no lo sé. La verdad, no sé si eso lo ha hecho a propósito. Para no abrir rotaciones, no lo sé. La verdad. Qué pena. Tiki, 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 tiki. Fíjate, cuando he dicho, digo, hostia, lo estaba escuchando por aquí. Era el lado contrario, tío. Qué pena. Vale, Bandit muere. Bandit. Bandit fuera. Empezamos sin ataque. Un Flores. Lo malo de Flores es que nos van a meter mutes a tope. Vale, 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 vale. Aquí no puedo decir nada a los compañeros, ¿eh? O sea, nada, sino sin más. No tenía info de que estaban los dos por allí. O si la tenía, no me he enterado. Yo creo que no me han dicho nada sobre que estaban ambos allí. No lo sé. Por eso no puedo tampoco decir mucho. Tampoco sé si tengo uno. En garaje sé que no tenía nadie. O al menos a garaje en cortándome abajo. No sé si en la puerta. Porque al final esto es así. Correr más. Recargar más rápido. Me va a interesar más. Claymore o cegadoras. Creo que cegadoras. ¿Qué tenemos? Equipamientos. Una, tenemos 6 cegadoras, está demasiado bien ya. ¿Dónde es? 10 segundos. ¿Dónde es esto? Pues no sé dónde coño es. No, no, no es arriba. No es arriba, tú. Pues porque han ido abajo.
la spawn killing. Vale. Están aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver que están abajo, ¿verdad? ¡Hostias, hermano! Nadie puede mirar ahí abajo. Yo qué. Ya. Ah, que no están. Ah, que no están aquí tampoco, están arriba. Pues ok. Vale, están en el gimnasio, tú. Segunda, primera opción. Pues ok, no sé. Pues la red tengo de menos. No tenemos nada para abrir, pues muy bien. Venga, meto por aquí, amigo. Se va a tirar algún C4. Pues muy bien, ¿no? Literalmente una persona ahí sin más. Ah, oh, hostia, perdón. C4. ¿Me he roto yo? No tiene sentido. Se ha explotado arriba. Vale, es imposible. Ah, bueno, imposible mis cojones. Ya está, vale. Digo, imposible mis cojones si piqué a mi compi. ¿Por qué? Porque así lo miran a él, ¿sabes? No me miran a mí. No podemos hacer nada. Tenemos un tío en baños. No one inside, guys. Only one on showers. Is mira. ¿Dónde coño entro? Me he perdido. Aquí. Pues voy a meter como un cabrón, ¿eh? Voy a meter un poquito más de info con esto. Lo malo es que no tengo ni las ventanas abiertas, me parece, ¿eh? No, tío. ¿Dónde está ese? Planting. Last on pin. Plant. Ok, plant. Crece, no sé qué en pin, digo. Creo que viene para ti, ¿verdad? ¡Nah! Podría haber jugado diferente. Me ha escuchado, sí, porque he roto la mira. Fallo mío completamente. Y lo peor que ha sido un prefire, tío. Se pensaba que estaba volteando la esquina. Mal por mi parte, la verdad, mal por mi parte. Muy buena, por cierto. Ha sido una ronda muy clave en el flores ese allí, qué barbaridad. Qué pena, tío, qué pena. Luego buen flick al smoke y tal, pero bueno, recuperando nivel. Vale, flores muerto. Abono para mi huerto. Lo malo de esto, que si pierdo no subo de rango. Y si no subo de rango han sido 4 muertes aquí por la cara, ¿sabes? Es por ello que al principio parece muy fácil si se gana, pero como se pierda, palma todo. Vale, pueden estar o servidores, bueno, seguridad y tal arriba. O sea, dinero, etc. arriba. O pueden estar abajote. Voy a ir con un montaña, yo creo, 100%. Si algo con lo que se pueda meter por aquí, se pueda jugar, es con montaña. Se hace. ¿Qué tengo? A ver, voy a meter la plancha. Voy a meter planchas pesadas en lugar de humos, ¿eh? Si consigo echar. Ah, vale, si están aquí, que me imagino que sí, ¿vale? Sí, están aquí, vale. Vale. Ahí han abierto. Ah, sí, claro, está bien, está de puta madre, sí, está bien. Meto la plancha, está perfecto. Meto plancha. Plancha gorda. De hecho, ha sido muy buena idea, ¿eh? La de. Bueno, muy buena idea, no, muy buen timing. De que justo cuando yo metía el dron de flores a que explotara en el baño, esos han tenido que correr. Justo venía el jacal y se los ha comido a los dos. Qué barbaridad. Se los ha comido a los dos, pero bien comidos. Vale, por eso no quiero entrar yo. Pero bueno, tú eres así de guay. No patch nada, máquina. Tío, estoy mojando todo esto porque está el Monster. Podría ser patrocinador del canal, pero no lo es. Podría serlo, pero. Si ellos quieren, guay. Yo no me importa. Para mí encantado. Venga, vamos al lío. Roto, vale. Sé que puedo atravesar esto y tal, pero no me interesa meterme en el tiro. Tengo alambre, me influye un poco. Aguanta que no me salga. Me rompe el otro dron, tío. Qué bárbaro. Hostias, hermano. Vale, tenemos una Zami, pero tenemos. Vale, tenemos una persona. Como estáis viendo, detrás aquí tenemos la Zami. ¿Qué más tenemos? Tenemos Lesion. Eso va a ser una cagada guapa, tío. Vale, hostia, hermano. ¿Qué es esto?
Okay, with me. A ver, me la puedo jugar mucho, eh. Vale, bien. Puedo ir para arriba, puedo ir para arriba. Hermano, pero esta gente que es mongola, ¿qué? ¡Qué barbaridad, tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me ha matado estando de frente? No, one more window. Esta gente es el retrasado, tío. ¿Cómo me he matado? Voy a ver la repetición, gente. Quiero ver cómo me he matado directamente de frente. O sea, veo que está allí, tal. Puedo recargar porque directamente estoy con el culo por tal. Quiero verlo simplemente. Pues no pasa nada. Lo bueno es que vamos calentando. Lo malo, hemos perdido a 4 operadores por el camino. Mala idea, también te digo. Mala idea. También te digo, los que van detrás mía, qué putos cojones de simio, chico. Algo lógico. Hay una persona ahí. Vale, o sea, atento. El de atrás se muere. El que iba puseando a la caída de espalda se muere. Vamos a ver. Venga, han sido honorables y justos. A este le voy a dárselo a mi... Yo que sé, a este, por ejemplo. Venga, todo, no me sudo los cojones. Vale, ¿qué puntos? 7, 8. Aquí realmente los puntos no son. Son más bien los operadores muertos por el camino. Además son buenos operadores, ¿eh? 8, vale. Vale, vamos a poner mientras esto, gente. Operadores caídos en combate. Esta ha sido dura, esta ha sido dureta. Montaña muerto, una baza gorda, la verdad. Montaña y flores. ¿Dónde estás tú, flores? Aquí tenemos flores. Perdón, aquí tenemos. Esta ha sido dura, pero eso es muy importante. Que deis likes, ¿vale? A todos los vídeos de esta increíble serie. Vale, muerto Doc y muerto Bandit. Creo que así es la mejor manera de hacerlo y que se represente, ¿verdad? Porque si no voy a editar... Más que nada, sería un peñazo editar una hora o dos horas de vídeo, la verdad. Se ve muy visualmente los que están muertos. Me gusta. Vale, perdón, Gojo, operador en defensa, que está sobrevalorado, ¿eh? Me apetecería verlo. Vale, aquí lo tenemos. Voy a ver esta última ronda, a ver cómo me ha dado, ¿vale? Vale, repeticiones de partida, vamos al lío. Quiero verlo, quiero ver cómo me ha matado, tío. Y además, es que estaba a tope, ¿no? O no estaba a tope de vida, yo, no sé. Última ronda. Vale. Última ronda. No sé, y no me he comido ninguna trampa de lesión, ¿no? Guau, es que mira cómo estaban jugando. Uf. Estaban jugando muy agresivo. De hecho, abríamos arriba y no había nadie, tú. Vale. Este se ha cargado a alguien, pero no sé quién coño ha sido. Pongo este por aquí. Vale, aquí reviso que no haya trampas de Capcan, que no haya lesión. Estoy revisando que haya más gente. Este es el que venía, que no sé cómo se ha cargado el Caiz a alguien. ¿Era el Caiz? ¿O era el Goyo? Un Caiz, vale. A ver, se ha pasado listo, también te digo, ¿eh? Aquí es porque no me ha salido, si no lo enchufo. Vale, aquí ahora, ¿vale? Aquí lo he hecho bastante bien. Vale, estoy full de momento. Vida, vale, estoy a mitad de vida. Vale, estoy totalmente de frente. De frente. Me ha pegado los dos. A ver, quiero ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a estar así? O sea, me voy a cagar en... ¿Pero qué dices? Según esto estoy apuntando para allá. Pero si literalmente es mi puta cámara, estoy apuntando para acá. ¿Pero qué es esto? Literalmente, según esto, ¿vale? O sea, según el juego, según el lesion. Mira para dónde está apuntando, gente. Mira para dónde está apuntando. Mira, según esto, para acá, ¿vale? Aquí. Según mi cámara. Aquí, o sea, mira todo el rango que hay. Literalmente para estar cubierto, pues nada, me la mete toda. Pero todísimas, pues muy bien, tío. Pues ole tu huevo pistola. Puto juego de mierda, te lo digo en serio. O sea, por eso los escudos, por muy guapos que estén, por muy meta que sean actualmente, están mal hechos. Porque no saben hacer las cosas con los escudos. ¿Por qué? Porque en este juego hay mucha desync. La desync es, bueno, para que solo sepáis, el juego tiene que estar sincronizado, ¿vale? Si el juego no está sincronizado, tú puedes ver una cosa y el otro mismamente, el de tu equipo puede ver otra. Incluso ya, el equipo enemigo puede ver otra totalmente distinta. Cuando hay desync o cuando el juego no está sincronizado, ocurren estas cosas, ¿vale? Que tú estás mirando hacia una posición, pero en la vista del jugador contrario estás en otra. ¿Por qué? A saber, ¿vale? En fin, no pasa nada. Está bien llorar un ratito de vez en cuando. Es que a mí te lo digo, o sea, digo, ¿cómo es posible que me haya matado estando de frente? No tiene ningún puto sentido.
O sea, es que estaba pero totalmente... O sea, es que no me digas que estoy así. Se me ha visto un poco el brazo. Yo digo, vale, igual estaba recargando. Me ha dado un poco así en el brazo. Me ha pegado un tiro. No, no, según eso estaba así. Chico, pues buenas tardes, ¿sabes? Qué barbaridad. Ay, venga, vamos, Leo. Qué valor. Vale, ¿qué tenemos aquí? Todos esmeraldas. Vale, ah, bueno, ¿qué coño? Todos esmeraldas. Vale, tenemos a Charma. Vale, Charma es champion. Tenemos a AMH, que es champion. Tenemos a Lens. El Lens este jodido. Este rango máximo, oro 3. Uf, dudosa calidad, ¿eh? Este tiene que ir con alguien por cojones. El UH, este UCT está actualmente en Esmeralda 4. Y el Charma, lo he dicho, el... está en Esmeralda, como he dicho. No, perdón, es el champion. Y está ahora mismo en Esmeralda 2. Vale, de los otros tenemos un diamante y 4 esmeraldas, ¿vale? Ok, vale, me gusta la aplicación esta para ver ese tipo de cosas. Vale, es canal, estamos en defensa. ¿Qué utilizamos en defensa aquí? Un Goyo. Un Goyo. Hemos dicho que... lo he dicho. Que hay que utilizar ese personaje, vamos a utilizarlo. Qué asco cuando pasa ese tipo de cosas y no es algo que depende de ti, ¿sabes? Lo he dicho, cuando he fallado a mí lo digo. Yo digo, qué puto malo soy, soy una rata malísima, fallo todo. ¿Por qué carajos he hecho eso? Pero cuando me mata y no es mi fallo, lo digo. Porque hay que decirlo, hombre, ya. ¡Basta! De tantos robos, hombre, ya. Vale, iremos de primeras arriba. Voy a poner, ¿dónde carajos pongo aquí mi pana? Capaz de que meten ahora a Goyo, tú. No es solid, bueno, venga, me sirve. Vale, ¿dónde pongo los Goyo? Vale, en el pasillo. Voy a jugar yo cerca del pasillo de bueno, cerca del puente, ¿vale? Aquí, vamos a coger este Goyo, voy a personalizarlo todo bien. Vale, aquí recargar más rápido, voy a estar bastante tiempo haciendo prefers y todas esas cositas. Vale, esto acá, ya que estamos con este operador que es más o menos verde. Oh, el doradito, el dorado va a ser el cojonudo. Vale, alarma C4 o qué. Ah, no tengo C4. Yo, can I play Molesty Dog? Ok, no sé qué, vale. Hello, guys. Vale, este tío me preocupa bastante. Yo, bro, este de aquí. Can I play Goyo? Yo, can I play Goyo? Uy, sorry, next time. Tío. Are you Spanish? Yeah. So Spanish. Spanish. Yeah, yeah. Spanish, yeah. Hostia. Ah, porco, no. Porco is Italian language. Yeah, porco, tío, Italian. Muy bien, sorry. A la Madrid. Where are you, Barça fan? Where are you from? Belgium. You speak like a Japanese. Japanese? Yeah. No. Dutch. Data, arigato. Sí, habla como. Hello. Sí, es que habla como japonés, como asiático, ¿sabes? Como. Por eso he dicho, digo, ¿de dónde eres? No he escuchado dónde me ha dicho. No se ha hecho. Pero era como... no sé, me ha sonado a eso, tío. Me quedo por aquí, voy a quedarme aquí 100%. ¿Cuántas alarmas tengo, tío? Carolina. Arigato. Arifishu papa. Tengo una más, voy a quedarme por aquí, sí. Cuidado, como rompe este arma, tu barbaridad, eh. Luego hay armas que no rompen nada, tío. Toma galleta, tú. Te digo, y luego hay armas que no rompen nada, ¿eh? Digo, primero. ¡Ah! ¡Qué mal disparado, tío! Uf. Tiene que disparar más. Antes de hacer mal, tiene que disparar con este. Nah, le he dado una mierda, tío. Te miro cámara, crack. Este se lo va a cargar, sí. ¿Están dentro? No, vale. Este tiene buena impuls. Fallo mío, gente, por no saber el recoil que tiene el arma. Por eso ha sido disparar y digo, hostia, tiene que corregir bastante. Qué buena ese. Vale, lo malo es que le quitas solo mitad de vida.
He escuchado cómo corría, el caso es dónde. Bien, nice. Vale, me gusta mi equipo, ¿no? Vale, siguiente operador. ¿Ha muerto Goyo? Me ha gustado el arma así con la mira larga, pero tiene que haber disparado antes para saber qué recoil tiene. Se me ha ido a tomar por culo, tú. Qué barbaridad. Vale. Lesion ha muerto, lo tenemos. Yo, bro, you got some alcohol. Mira. Que no sé qué dice, tío. Que no sé qué dice, tío. Una class. Una class con un cabrón, una escopeta. Green, are you fucking retard, maybe? ¿A Green ha dicho? ¿A Green? ¿Green, Green? ¿Qué tiene como Green? No sé. Habla raro, ¿no? No habla como un poco japonés, un poco asiático. Corre, kika, corre, kika, kika. Rarete, ¿no? Mi pana. Vale. También. You know the song. Yeah, I know, I know. No me quiero que diga, tío. Vale, vamos a cerrar por acá. Cerramos. Bueno, he cogido la class pues porque yo lo, ¿no? Está guapo. Ya que para no es que no la vetan. Stop. Ah, okay. Bueno, prefiero esta de aquí, pero vale. Mini tactics. He dicho que okay. Vale, vamos a poner esto en amarillas. Para así el tío que ve. Incluso no, mejor aquí. 100% aquí. Guau, wow, voy muy lenta, ¿no? Más lenta que acabo yo, el malo. Vale. Es que no hay que... ¡Hostia, tío! El lens, a mí el lens es el que me huele a rarete. Me molesta un poco que no haya nada en amarillas, ¿eh? Es que escuchar no escuchar nada, tío. No sé si no se lo cae en baño. Hostia. Corre, corre. Dame bala. Vale, vale. Mal momento, tío. Se pueden colar por muchos sitios, ¿eh? ¿On with me on Sawas? Fallo mío, tío. Fallo mío. Es que no hay nadie dentro, tío. Están estos tíos por aquí fuera. Double window, would you... Tú, bro. Me he expuesto demasiado. Ahí, por ejemplo, ahí no te puedo decir nada. Está debajo de la escalera. Ahí están los dos. Que va, que va. Oh, es menos mal. ¿Cuál tú? ¿Un B? Qué pena. Es obsesivo. Están completamente sordos los otros, ¿eh? Esa la hace, esa. Vale, buen baiteo. Está bien. Qué rápido va con la mierda eso. Qué barbaridad, cómo se nota, ¿eh? ¿Va a estar todavía la Grislock ahí? Pues no lo sé. Yo creo que todavía estaba la Grislock ahí en la ventana doble, ¿eh? Vale, he visto una persona en duchas que no. Esa es justo la Grislock que acababa de entrar, tú. ¿Ves? Vale, cagada aquí, monumental, la verdad. Cagada, pero más que nada porque... ¿Qué hago ahí en esa posición, gente? Con class. Si me toman duchas, me va a entrar en la grisla desde otro lado, o sea. Y lo peor que me ha pegado un one-tap el del fondo, tío. ¿Se ha disparado? Un one-tap. No sé, one-tap. Ha sido primera muerta a la cabeza. Primer disparo a la cabeza. Kayaks ha muerto. Mi pana. Doc ha muerto estrepitosamente, la verdad. No tenemos mira larga, no. Vale. Toma tiempo a poner demasiado bien todo, pero bueno. Vale, de momento llevamos dos muertos. Mal esto, mal, bastante mal. Vamos a aprender yo las rotaciones y tal. Te digo, ¿cómo se nota lo de la velocidad? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo iba, tú? Ok, hombre, digo, lo comparo a Alto Arago así conmigo. O sea, con Clash en ese momento, digo, joder. A ver, puedo jugarme agresivo, aunque sé que voy a morir. Por lo que no voy a hacerlo, es decir, de irse por aquí, esperar a que vengan y meter doble, ¿sabes?
Creo que se me acaba de ver un tío arriba, un tío arriba, bro. Que tengo mal puesto la arma, tío. Vale, no hay nada aquí. ¿Por qué pulse? Pues buena idea. Voy a quedarme arriba. Muy pocos drones rotos, Buscando, pero muy poca leche. Lo he dicho, aquella ventana la he preparado para saltar, pero no voy a saltar, ¿sabes? ¿Sentí por qué ha venido por aquí? O sea, si te iba para arriba para no hacer esto, ¿sí? Pues sí, no, ahí te hacia arriba para no hacer esto, vale. Voy a mirar cámaras así un momentillo, Qué buena mi pana, tú. Digo, este te iba a entrar por arriba, al igual que han entrado antes, pero pues no. ¿Dónde estoy? Nadie. Vale, arriba ni nadie. Vamos a ir, vamos a controlar un poquito esto. Aquí tienen que venir por cojones. A ver, 5 para 2. Podría jugar aquí, de hecho voy a jugar aquí ultra defensivo. ¿Escuba? Ah, escuba, hostias. Vale, uno fuera. Toma, ese es primero. Aquí. Use on sites. Ok, este tío está aquí. Tiene 10 metros solo de alcance el pulse, sí. ¿Tienes tú? Está afuera, tío, wow. Qué bárbaro. Es un frontside entrance. Está afuera todavía. Vamos a regresar a punto, gente. Voy a intentar jugar esto lo más safe posible. Muy buena, lo he dicho, al final es arriesgarse para nada. Que sí, 3 para 1, lo mato. O me mata o nos matamos y que perdí igualmente, ¿sabes? Porque acabo de perder otro personaje. Eso tengo que evitarlo, tío. Yo ahora mismo aquí iría por el otro, la verdad. Sí, ¿por qué no? O sea, para hacerlo más divertido. Vale, Pulsen ha muerto. ¿Qué hacemos ahora? Un ace. Yo creo que ya es buen momento. Esto está bien. ¿Tengo ace a todo esto? Sí, vale, sí, está vivo. Claymore, 100%. Vamos al lugar de aparición. Acá, vale, vamos a salir por aquí para que en el momento que estemos subiendo, pongo la Claymore en la, justamente en esta entradita, en esa puertecita, y así ya puedo ir para el otro lado, algo más seguro. Aunque tengo que tener cuidado también de, pues, de que no me salgan de ahí arriba, ¿vale? Vale, me tengo que, verme por aquí algún parkour para directamente ir de arriba desde aquí, tío. Porque desde aquí ahora mismo no puedo ir a ningún lado sin exponerme, ¿vale? Algún parkour de drone. Tengo que meter alguno. Me mola mucho parkour de drones, Para que desde la fase de preparación pueda subirlo. Aquí no voy a poder. No. No demasiado. Epa, aquí. Mira, ahí puede que sea que sí, ¿vale? Vale, esto sí. Vale, se puede. Está ahí. Vale, pues estas son cosas guapas. Vale, mucho quieto en esa posición. Vale, de hecho, al final son cositas que son buenas saberla, ¿vale? Para justamente, oye, quiero llegar arriba sin que me ponga el dron. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues me pongo a mirar, ta, ta, y luego eso lo meto para vídeo. Y son muy útiles, la verdad. Aquí, la verdad es que no voy a asomarme, voy a quedarte. ¿Qué sentido tiene que haya hecho eso el dron? Si está habilitamente en otra posición totalmente distinta. Vale, vamos a llegar aquí, mucho cuidado con esa posición. Recargando. Well, we need you guys to bridge so I can armor up, you know. Ok, no se ha dicho mi pana. ¿Puedes cubrirme ahí? Cúbreme, tío. Me va a congelar igualmente, pero bueno. Esto va a ser muy complicado, tío. Wait. I can't. Uy, tu bala. Voy a echar un vistazo. Que va, es imposible, tío.
esto va a ser imposible. Se tarda 2 horas, tú. Ah, está muteado, te voy a creer, qué barbaridad, ¿no? Vale, sí, vale, vale. Se ha abierto, se ha abierto ahora sí. Vale, 12 cuatros, vale. Típicos pre-fires. Qué barbaridad, ¿no? Nadie, una Melusi. No, ni lo he visto, no me engañaste, gente, no lo he visto. No, no. No ha salido ni mi cámara, tú. No ha salido, yo creo. Era complicado, había, eran muchas personas, había, eran 2 personas. Cuidado ahí. Que justo son las 2, eso es peligro. Ha sonado aquí atrás, cosa mía. Oh, bueno. Taca, 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 taca. Vale, Ace se me murió. Vale, Ace muerto. Aquí de momento, Ace no es un personaje que suelo utilizar mucho. ¿Es importante? Sí, no lo voy a coger nunca, la verdad. Vale, tú es tú. Van a estar abajo. Aquí personaje fuerte, un fusel o malo. ¿Amaru está viva? No, está muerta. Una llana, una llana. Quiero utilizar personajes que no voy a utilizar más adelante. Vamos a ir con esta. ¿Qué tengo? Cegadoras, ¿verdad? Sí, ¿qué más tengo? La Gone, me sirve una Gone. Aquí vamos a poner el doradito, ¿no? Está bien fresco. Vale. ¿Cómo vamos? De momento comiéndonos tremendo mojón, ¿no? Qué grande. De una partida, nos marcamos ahí 7-8 kills. Para nada porque se pierde. Y luego las otras que no hago nada se ganan, qué grande. Me encanta. Vale, arriba ganaron. Van a estar... Ay, hostia, se me ha quedado dormida la pierna. No me voy a creer. Pues bueno, esto por abajo. Van a estar abajo en... Kayaks. O guarda. Vale, no están aquí. O sí, no lo sé. He escuchado, pero escucho un poco raro. Vale, hay un tío disparando para atrás con la pistola. Posiblemente sea una ELA. Vale. ¿De dónde salgo? Aquí. Vamos a intentar ir justamente desde aquí atrás. Vamos bajando. Uf, que no. Joder, no estoy a gusto. Así, tío. Sentado. No sé ni qué tengo puesto en el arma, tío. Vale. Está muy buena. ¿Arriba hay algo? Vamos a revisar. Vale, arriba nada. ¿Qué tiempo tengo? Vale. Vale, aquí hay una Medusa. Se me va a joder. A ver, la puedo romper a las muy malas. No escucho nada, tío. Hola, aquí mi pana Fuse está aquí. No hay nada, ¿verdad? No. Aquí estoy bien porque está el Fuse arriba, vale. Ya lo esquía. Well, this is a bomb. Who's dead? ¿De dónde venía ese cap? ¡Ay! Escucha acá a mi esquina derecha. No, una mierda me he comido, tío. Me he escuchado algo a la derecha, pero no sé si ha sido de verdad o ha sido en el delante.
Tiki 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 tiki. Es que, gente, lo siento mucho, me gusta jugar muy agresivo, tío. One inside and one on... I don't know. No sé, está, tío. ¿Ves? Esa... Maybe so, sweet? Ok, lo que no está aquí. Ok, copla, copla. I'm planting it up. Nice, bien. Este fucking bad. Okay, vamos, bien, bien. No me importa haber matado aquí a Lian, me te digo. Lo malo es matar a personajes porque sí. Fíjate, gente. Lo de siempre, tío, me pongo a tronear, tal, no sé qué, y no escucho a la gente, tío. ¿Ese Kafka no ha hecho ruido? Pues me imagino que sí, pero no lo he escuchado en absoluto, tío. Tenía la Valkyria, ese sí, estaba... Ya no es lo que yo vea con el dron, sino lo que escucho con el dron. Y no había nada, o sea, estaba la Valkyria y no escucho nada más. ¿Que puede ser que ese Kafka no haya venido de tomar por culo dentro? Pues posiblemente. He tardado un tiempo entre que tira cegadores y tal. Estaría en la otra parte del mapa. Vale, uf. Este no se ha muerto. Es que Melusi me jode mucho y están todo el rato utilizando a Melusi. Este está muerto, este no puede tocar. A ver, ya se empiezan a... A ver, claro, es que en verdad siempre que ojo los mismos operadores. ¡Unas! Es que no me apetece unas, tío. Venga, vamos a ir con unas, va. ¿Qué más tengo? 5-7 y Meusok, vale. Planchita o Clemos. Están abajo. Vale. Una persona arriba, entonces sí que están abajo. Será un Kafka poniendo trampas. Qué pereza, ¿verdad, gente, tío? Sí. Guay, quería un dron de... O sea, una twist para romper los drones, tío. Es que me los voy a comer todos, tío. Qué barbaridad. ¿Qué récord tiene esto? Pensaba que tendría más, eh. Ah, vale, aquí va a haber un mute. Efectivamente. ¡Qué buena! ¿Y eso? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Ha roto el mute? No. Bro, S-charge, like, below the door. No hay nada, tío. Puedes meterle con el otro, amigo. Vale, está trayendo el otro, ¿no? Quiere meterme por aquí, 100%. A ver, lo puedo meter desde arriba. Vamos a un segundito, vamos a marcar esto. What's up, say, bro? No, no, no. Voy a marcar la trampa. This one, yellow. ¿Tiene muerto o lo he dicho? Radio. Buah. No, hombre, no. Radio, radio. Red side, no, no. Vamos, 2 para 3. Just one scuba. Hola. ¿Qué? ¿Dónde ha ido todo esto, tío? Tenemos un tío aquí. Mucho, vaya de... Bueno, no sé cuándo va. Voy a meterme por aquí. 30 seconds. Ya, amigo, ya.
Legion in. Low hedge. No, qué pena, cuántos lesions me comió, loco. Qué buena, NT. My bad, my bad, my bad. Esa segunda lesión me ha matado, tío, qué barbaridad. Taca, 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 taca. Casi me mato por el hecho de que cuando tira un tío, al estar disparando a esta posición, éramos 2-1, ¿vale? O sea, eran 2-2, pero el tío ha tirado 1. Lo he dicho, casi me mato por el hecho de que ha tirado a alguien y pensaba que era mi posición. Menos mal que he hecho ese fast pick y si no hubiera muerto. Vale, Asa ha muerto. Esta va a ser dura, en cuanto a operadores, tío. Han muerto literalmente. Han muerto mucho, tú. De momento ya han muerto 5 y quedan 2 rondas más. Ya. Pues ya podéis dar likes, Se va a acabar rápido la serie, claro, ya. No, ya no puedo, tío. Qué barbaridad. Estamos teniendo mal timing con los trades y con todo, tío. Qué barbaridad. Este no puedo, vale. Una Twitch. Twitch me sirve. Van a estar acá. No, en mapas, perdón, mapas. Vale, tienen algo. Eso creo que es un Tubarao. O Tubarao o Aruni, según lo que estoy escuchando. Pero no sé exactamente dónde es. ¿Dónde estoy, tío? Estoy perdido aquí. Ah, no, 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 pueden exactamente. Pueden cualquiera. Están arriba de todo, vale. Este es lo malo que voy a. Vale. Este para romper cosas me viene bien, pero bueno, en fin. Lo malo con personas importantes. Y no lo quería para allá, ¿sabes? ¿Has roto la cámara, tío? Sí. Joder, ¿por qué me he caído? ¿Has roto? ¿Sí o no? Sí, vale. Uf. Venga. Mute, vale, a ver si Mute no está aquí cerca. Pero sí que estaba en esa puta pared de mierda, tío. Igualmente no sé para qué hago eso si no tenemos absolutamente nada ahí, ¿sabes? Anyfo. Ha encontrado una bomba. Lesion. ¿Lo has roto? Yo, gracias. Top. Vale. ¡Qué malo que soy! ¡Hostias! Uno de vida, tío. Tienen, vale, no tienen fuego, lo saben perfectamente. Last one, dear. Joder, tío, qué malo que soy, cojones. Qué barbaridad, menos mal que estoy haciendo aquí una tremenda carrileada a mis panas, porque vaya tela. Que estoy demasiado pendiente a que no muera, tío, y es una mierda. La verdad es una mierda. Hemos perdido a Twitch, no quería perder a Twitch ni por los somos, tío. Defensa, Goyo. Es que ya lo hemos perdido. ¿Dónde estamos? Arriba. ¿Tenemos a este? Sí, menos mal. Vamos a poner ya que estoy. Armas todas en dorada. Qué barbaridad, te digo, qué puta barbaridad. Aunque bueno, lo he dicho, de aquí a un par de días seré mejor, ¿vale? Lo prometo. Más que nada porque soy putamente malo de no jugar. Soy la puta peste. La maldita peste en persona. No tengo balas, tío. Aquí o acá. Aquí, lo pueden ver desde fuera. Vale, esto haría falta reforzar. No ha reforzado a nadie, o sea, hemos reforzado a los tres que hemos visto allí y ya está. No hay más. Pues amigo, o me ayudáis o me matan, tío.
Es que aquí realmente es importante el ganar. Joder, es importante, pero no es el objetivo, ¿sabes? Qué barbaridad. ¿Se ha reforzado? Sí, he reforzado yo. Tengo una as. Tengo aquí en la puertecita. Tengo una knock. Más que no escucho nada por el lado izquierdo, qué barbaridad. Ha sido un día para otro, creo que. Muy agresivo mi pana, ¿no? Pero bueno, va a querer liando. ¿Quién soy yo? Yendo prácticamente el último para decirle nada al top 1. Pues nada, ¿sabes? Vale, aquí tiene que venir una as a romper esto desde abajo, ¿vale? De hacerlo. Tengo aquí el caíz preparado para justamente ponerlo en el suelo, ¿vale? Porque ella va a romper, no va a romper todo el suelo. Voy a ponerlo yo. Vale, el cap. Voy a cubrir hacia aquí porque sé que el casco me está cubriendo el pasillo, ¿verdad? Estoy todo pegado el sudo, tío, del calor. Inside print. Edge print. ¿Qué? Vale. Vale. Soy una maldita maceta. Fucking torreta. Bueno. ¿Será el último conmigo? No lo sé. Soy el maldita maceta. Si tengo que mirar este pixel durante 2 horas para que no me maten, perfecto. Toma esta bomba. Green stairs, go back to site. Hostias. Just wait, don't be. He's pushing gate. Back inside. Just wait. I can go plant. Okay. It's not planting, just wait. Good job, guys. Qué cagada, tú. Me pongo muy nervioso, pero lo dicho. El miedo a morir, tío. Ha hecho justo el tío, no piques, justamente me ha aparecido, he disparado mientras lo ponía cubierto. ¿Por qué? Cuando literalmente me escoro y lo mato sin saber el tío que estoy aquí. Pues no lo sé, tío. Otra vez quedo primero, qué bueno soy, ¿no? Capa 1-6. Madre mía. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a dárselo, por supuesto, a AMH. A este. Ay, también quería dárselo a ese. Vale, gente, 2 operadores salvados en este momento. Vale, 7, 8, vale, Ángela va a salir en breves. El capítulo de hoy va a durar, bueno, está bien, ahorita media. Qué bárbaro. Estoy sudando, mira, mira los brillos, mira los brillos. Vale, podemos salvar a 2 operadores, eso sí, voy a poner el primero. Los operadores que han muerto porque han sido una maldita locura, tú, esto parece los juegos del hambre. Cállate, no quiero nada, hombre. Que no quiero, déjame en paz. Vale, en ataque. Madre, lo que ha muerto por aquí. Va a durar poco esta serie, Va a durar poco, tío. Está muerto, vale. Ace y Ana. Es que mueren muchos, tío. A ver, moriría muchos menos si estuviera. Claro, si hiciera diferente la serie. Es decir, si en vez de coger y entrar aquí desde cero, jugando totalmente en frío, con mucho tiempo sin jugar, estaría calentito, ¿vale? O sea, podría jugar mejor. Hostia, es que mira lo que hay ya, wow. En 2 episodios, qué bárbaro, tío. As y Twitch. Yana as Twitch. Vale, esto de ataque, ahora en defensa. Goyo, Goyo me gusta. Guau, solo puedo revivir a uno de cada. Y Clash. Vale, wow. Es que mira. Vale, esto vale, pero mira esto, tú. Vale, puedo revivir a uno de cada. Voy a revivir a... Hostia, montaña, también lo tengo muerto.
Me re... Hostia, es que me da, claro, me da cosa luego utilizar la montaña, tío. Una Twitch, va. Revivimos a Twitch. Twitch fuera. Y ahora un atacante. Se pregunta un defensor. Pues aquí me da bastante igual. No sé, acaso un bandit. Un bandit, ¿en qué momento voy a utilizarlo, tío? Es que no voy a utilizarlo más. En plan, una clase para tocar los cojones. No, un bandit, tío. Venga, un bandit. Es que claro, tiene que ser un y uno, ¿vale, gente? Vale, pues segundo episodio. Acabamos con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, 17. 17 muertos. Tened en cuenta que hay 71 operadores menos 17. Nos hemos quedado actualmente con 54. Nos hemos quitado. Nos hemos quitado a una tercera parte de los operadores ya en dos episodios, tío. Ya. Ya me contarás. Es que encima ha sido partidas muy largas, tío. Es lo que no me conviene. Voy a ver la info de aquí. Esto es una mierda, la verdad. Vale, llevamos 7 partidas, 5 victorias y 2 derrotas han sido. Buah, llegaré a plata. Pues plata son 5 victorias, pero claro, son 5 partidas. 5 partidas son unos cuantos operadores. Gente, segundo capítulo de Ranked Permadeath finalizado. Vamos a ver qué tal, te lo digo. O sea, ya podéis dar muchos likes a este tipo de vídeos o a esta serie, porque me quedo sin operadores en el cuarto vídeo, te lo digo. Más que nada, sí, así de malo que soy, ¿vale? Uf, es que me siento mal, no van coño, me siento mal porque, joder, en otras cosas, por ejemplo, el arranque Road to Diamond, pues me da un poquito igual, ¿vale? El perder operadores, ¿vale? Porque no se pierden. Porque al final, si tú te pones a ver esto, bueno, llevamos creo que un 70 o un 80, ¿no? Por ciento de... Aquí, un 71% de win rate. Esto en el arranque Road to Diamond va de puta madre. Aquí, ya, hemos ganado la gran mayoría de partidas, pero ¿cuántas veces hemos muerto? Aquí influye mucho y me da mucha pena porque, o sea, me siento mal conmigo mismo, la verdad, porque, joder, sé que soy bueno jugando, pero si no juego, me ocurren este tipo de cosas. Me frustro porque juego mal y digo, y cada vez voy jugando peor, que es lo peor, ¿sabes? Ay, en fin, mi gente, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Ya sabéis, like arriba y venga a esos comentarios que yo los vea ahí de cualquier estilo. Cagándose en mí por lo malo que soy con todas las cosas, buenos apoyándome, para meter ahí el vídeo en recomendados, lo que sea, ¿vale? Venga, venga esos like arriba y yo los vea y, en fin, múltiplos de 1000, ¿vale? Para salvar operadores. Si no, te digo, van 17 muertos ya. Complicado. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.